Señor primer teniente alcalde don Francisco Romero Herrero y teniente alcalde don Daniel Nieto Vázquez, reverendo padre arcipreste y director espiritual del Consejo de Hermandades, señor presidente del Consejo, señores miembros de la Corporación Municipal, señores hermanos mayores y miembros de la Junta Permanente del Consejo, cofrades, señores y señoras, buenas tardes a todos. El Consejo de Hermandades y Cofradías quiero en primer lugar darle la bienvenida a este acto que ahora iniciamos, agradeciéndoles a todos su presencia hoy en este centro de exposición y congreso que nos acoge. En el mes de octubre del año pasado, el Papa Benedicto XVI proclamó el año de la fe en el que nos encontramos, un periodo de gracia y de reflexión sobre los fundamentos de la fe de la Iglesia, que ha provocado que se lleven a cabo múltiples actividades de diferente naturaleza en numerosas localidades, a las que nuestra ciudad se ha sumado también desde el inicio y la culminación con la exposición Las Hermandades y la Transmisión de la Fe, que tendrá lugar en este centro de congreso entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre y la solemne celebración del Besamano y Besapié del día 5 del mismo mes. En reunión mantenida por la comisión organizadora de dicha exposición, se acordó editar un cartel para anunciar estos actos, así como que se encomendase su realización al cofrade de las Hermandades de Afligidos, Rosario, Divina Pastora Coronada, don José Antonio Rodríguez Molina, quien una vez comunicada dicha decisión, aceptó el encargo. En unos momentos se va a proceder a descubrir dicho cartel, que posteriormente será presentado por don Juan Manuel Rueda Cebada. Don José Antonio Rodríguez Molina es ingeniero técnico industrial y profesionalmente se dedica a la enseñanza. Desde hace años colabora en el diseño de distintas publicaciones de hermandades, destacando las de su Hermandad del Cristo. Ha tenido a su cargo la composición del cartel de la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades en sus ediciones de 2000, 2001 y 2002, entre otras. Es colaborador habitual del Consejo de Hermandades de San Fernando y, entre otras aportaciones, ha realizado la composición de la Felicitación de Navidad en diversas ocasiones. Igualmente, ha realizado, junto a don Antonio de Hombre Márquez, el cartel del Corpus Christi del año 2002, así como el diseño de la página web del Consejo de Hermandades y Cofradías de esta ciudad de San Fernando, entre otras colaboraciones. Igualmente, fue autor del cartel anunciador de la Semana Santa del año 2003, así como del cartel anunciador de la solemne procesión magna del 2010. A continuación, el señor arcipreste don Alfonso Estudillo
y don José Antonio Rodríguez Molina procederán a descubrir el cartel. El cartel anunciador de la exposición que va a tener lugar a finales de este mes, tuvo muy claro que la persona idónea para hacerlo era José Antonio Rodríguez Molina, una persona de confianza a la que el Consejo suele acudir en momentos donde ha necesitado su colaboración para actividades de este tipo. Yo quiero agradecer a José Antonio su predisposición para colaborar siempre que se le ha pedido y, desde luego, deseo que esa situación siga manteniéndose. Así que para eso, esta vez hemos tenido claro que en lugar de acudir a una placa o una reproducción del cartel, queríamos agradecerle nuestro agradecimiento pues por algo para que siga dibujando y para que siga colaborando con el Consejo de Hermandades y con las Hermandades y haciendo una magnífica cosa. Muchas gracias a vosotros por confiar. La presentación del cartel anunciador de la exposición que se acaba de descubrir estará a cargo del cofrade isleño don Juan Manuel Rueda Cebada, hermano de las Hermandades de la Divina Pastora Coronada, Desamparado y de la Esclavitud de San José, de la que es hermano mayor desde su reorganización en el 2004. Asimismo, es hermano también de la cofradía de Medina Celi de la localidad de Chiclana de la Frontera. Licenciado en Historia por la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Cádiz, actualmente es profesor de enseñanza secundaria en la especialidad de Geografía e Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Muñoz Ceca del Puerto de Santa María. En el año 2010 tuvo a su cargo la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de nuestra ciudad. Tiene la palabra. Don Juan Manuel Rueda Cebada. Del Evangelio de San Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dignísimas autoridades religiosas y civiles aquí representadas, señor arcipreste de la ciudad y amigo Alfonso Gutiérrez Estudillo, representante de la Corporación Municipal, señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y miembro de la Junta Permanente, hermanos mayores, cofrades, hermanos de gloria, penitencia y sacramentales unidos en la fe y amigos todos. Quiero expresar en primer lugar mi gratitud a la comisión organizadora de los actos que con motivo del año de la fe iniciado en octubre de 2012 se vienen desarrollando en los últimos meses por encomendarme la presentación del cartel anunciador de la que, sin duda alguna, está llamada a convertirse en una de las iniciativas más destacadas de todo el programa de actividades. En segundo lugar, expresar mi felicitación al autor del cartel, don José Antonio Rodríguez Molina, conocido y reconocido cofrade isleño, que desde hace años viene ofreciendo su generosa colaboración al mundo de las hermandades y cofradías, destacando como ejemplos el diseño del cartel anunciador de la solemnidad del Corpus Christi en diversas ocasiones
y sobre todo con la ejecución del vocero de la extraordinaria y solemne procesión magna del año 2010, acontecimiento que sin duda significó un punto de inflexión no solo en el mundo de las hermandades isleñas, sino en el propio devenir histórico de la ciudad de San Fernando. Mi vocación docente me lleva siempre a hacer uso de ejemplos, citas o testimonios en mis explicaciones para hacerlas más comprensibles. De ahí que haya escogido las palabras de San Mateo al inicio de mi intervención, porque pienso que se identifican totalmente con la obra que tenemos delante. Y lo que es más importante, confirman la profunda espiritualidad que transmite la obra. En ella claramente distinguimos dos planos compositivos. En el primero observamos la fotografía de uno de los cuatro magníficos faroles que escoltan la cruz de guía de la Hermandad de los Afligidos cada lunes santo, obra de los prestigiosos talleres hispalenses de Villarreal. La cera roja encendida en su interior simboliza de manera inequívoca la luz de la fe junto a la cruz, símbolo de la redención de Cristo. El color sacramental de la cera no debe pasarnos tampoco desapercibido, ya que nos habla de la presencia real de Cristo entre nosotros. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Es decir, la luz constante del sagrario de cada catedral, cada iglesia, cada parroquia o cada capilla, que es la casa del Señor. Y es que Cristo es la luz para iluminar las naciones, tal y como nos transmite San Lucas tomando las palabras del anciano Simeón cuando José y María lo presentan en el templo. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué estas palabras del apóstol se reflejan en el cartel? Pues la respuesta está en el segundo de los planos, donde se proyecta el también extraordinario trabajo de diseño del farol encendido. Por ello, cabe preguntarse, ¿alguien duda de que la fe es capaz de materializar las mejores obras? ¿Alguien duda del esfuerzo de las hermandades y cofradías por glorificar al Señor con lo mejor de ellas mismas? Yo, desde luego, no tengo ninguna duda. Por este motivo, creo que es justo reconocer públicamente el trabajo de todos y cada uno de los hermanos y hermanas de nuestras corporaciones que mantienen encendida la luz de la fe con su ilusión, en no venirse abajo, en la constancia, en la esperanza, en la generosidad, en buscar recursos por ellas mismas debajo de las piedras en estos tiempos difíciles, en poner muchas veces la otra mejilla, en anteponer una y otra vez a la hermandad por encima de los intereses individuales, en dar público testimonio por las calles tal y como somos, en esforzarse por integrar y no excluir, en trabajar por identificarse con la comunidad parroquial y viceversa, respetando los distintos carismas con los que debemos convivir y viceversa también, reconociendo que todos son caminos válidos para mantener encendida esa luz de la fe. En definitiva, porque con todo esto, porque lo veo día a día en primera persona, nunca podrán calificar a las hermandades y cofradías de tener una fe infantil, sino de ser legítimos instrumentos de transmisión de la misma. Incidiendo en el segundo plano de la obra, vemos la recreación de un cortejo procesional que ilustra simbólicamente la exposición de arte suntuario que se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre de 2012 en este mismo Palacio de Congresos y Exposiciones. La función catequética y pedagógica de las hermandades y cofradías es una de las causas fundamentales de su existencia y de supervivencia en el tiempo. Pienso que la historia de las hermandades y cofradías la marcan las generaciones de personas que pasan temporalmente por ellas, con sus defectos y virtudes, con sus aciertos y errores, cristianos que viven su fe en un contexto social determinado y que nos transmiten la obra fruto de esas vivencias. Queda claro, por tanto, que nuestras corporaciones son algo vivo, pese a su longevidad de siglos, y esta exposición lo pondrá de manifiesto. Tendremos la oportunidad de observar con detenimiento enseres y piezas de orfebrería, de madera, bordados, innumerables detalles que en la calle nos pueden pasar desapercibidos. Una oportunidad que nos servirá para valorar la riqueza simbólica que atesoran nuestras buenas obras y entender que todo, absolutamente todo, en un culto interno y externo,
tiene y debe tener un porqué, un sentido, un orden y una medida. Y ese orden lo vemos en ese imaginario cortejo procesional que es la suma simbólica de nuestras obras, de la obra de todas las hermandades y cofradías isleñas, como quiere plasmar el autor. La originalísima cruz de guía de la cofradía del Efeón, que abre la procesión anunciada por la bocina que porta un hermano. Le sigue el senatus de la archicofradía sacramental de Medinaceli, la insignia que contextualiza el espacio y tiempo histórico en que tuvo lugar la pasión de Cristo, que claramente identificamos porque quien lo porta aparece revestido por su tradicional y característico escapulario. A continuación, hermanos de luz anteceden a dos de las insignias más destacadas de cualquier cortejo procesional, como son la bandera concepcionista, en este caso de la cofradía de los estudiantes, cuya orla central está simbólicamente iluminada por el cirio, que se encuentra encendiendo otro miembro de esta procesión de fe colectiva, y el sinelave de la hermandad del huerto, también iluminado por un farol. Dos insignias destacadas en nuestras hermandades y cofradías por la profunda devoción mariana que profesamos en Andalucía, particularmente concepcionista, al ser promotores de este dogma de la Iglesia Católica, y siendo varias corporaciones isleñas las que recogieron en sus primitivos estatutos fundacionales el voto de defensa de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, la primera en creer y en tener fe. El libro de reglas de la Orden Servita, llevado por un hermano, portando también un báculo y escoltado por vara o pértiga, precede a los monaguillos llevando los cestillos y la naveta para el incienso, revestidos con sotana, roqueta y dalmática, ornamento litúrgico cuyos colores corresponden a las solemnidades o tiempos del calendario católico. A continuación, encontramos a dos hermanos de la Corporación Nazarena que con sus bocinas al hombro y la Santa Cruz de Jerusalén bordada en ellas, anuncian la presencia del titular, el verdadero centro de esta procesión de fe, seguidos del cuerpo de acólitos revestido de igual forma que los monaguillos, portando artísticos ciriales. Y finalmente, la pareja de servidores con libreas que auxilian en cualquier labor o necesidad que requiera el titular. Todos tras la luz de la fe que va por delante y a la que muestran actitud expectante con sus gestos y miradas. Luz que está igualmente por encima de todo. Los hermanos o hermanas anónimos que aparecen en este imaginario cortejo procesional están revestidos con túnica penitencial. No hay guiones o bacalaos, no hay presidencias. Quizá el autor, con la sensibilidad y el sentido de la medida que le caracteriza, ha pensado que, al adivinarse la simbólica presencia de Jesús sacramentado con la cera roja encendida, no había más lugar ni protagonismo que para el Señor, como vemos cada año en la procesión de las procesiones, la del Corpus Christi, donde toda la ciudad representada, y este año 2013, acompañada por nuestro prelado, va caminando tras de él. Sin embargo, un hermano mayor y de una corporación de gloria ha sido simbólicamente integrado aquí para tener el privilegio y la oportunidad de haceros ver con el mayor respeto y porque así lo siento, que estamos y debemos estar todos en esta procesión simbólica de fe que resume lo que somos, lo que representamos y lo que portamos, bien a cara descubierta, acompañando con alegría a nuestro o a nuestra titular en una procesión de alabanzas, o bien por las marismas almonteñas, o bien lo que testimoniamos revestidos con la túnica que marca el carisma de nuestra cofradía durante la Semana Santa, de ruán, de capa, de sarga, de terciopelo, con cordón, esparto o con escapulario. Una procesión de fe no es solo una estación de penitencia. Es todo acto de culto externo realizado por personas que sientan y crean lo que están haciendo, una, dos o más veces al año, las que se tengan que hacer porque lo justifique la historia devocional y la tradición que se nos ha transmitido. Y es que tres titulares de nuestras hermandades letíficas ostentan un título patronal, dos de ellas el privilegio de la coronación canónica, otra un voto perpetuo desde hace más de 200 años. Y si a ello le sumamos la devoción rociera universal, ¿se puede tener duda también de la capacidad de transmisión de fe de nuestras glorias? La magna procesión del año 2010 quedará grabada en la memoria de la ciudad. De eso no cabe duda. Se puso a prueba la madurez y la capacidad organizativa de los cofrades isleños y verdaderamente se estuvo a la altura. Quiero destacar aquí que la madurez de nuestras hermandades y cofradías
volvió a ponerse de manifiesto en la peregrinación a la Santa Iglesia Catedral de Cádiz el pasado mes de abril, donde alrededor de 500 personas abarrotaron, literalmente, el primer templo de la diócesis. Una vez más se estuvo a la altura, y esta vez sin el acompañamiento de nuestros sagrados titulares. Para mí, y creo que para muchos hermanos, fue sin duda otra magna procesión, que me lleva a subrayar lo que os he afirmado anteriormente, que las hermandades y cofradías no representan una fe infantil, que se mueva exclusivamente al ritmo de un tambor siempre, como a veces desde el desconocimiento se comenta. Para conmemorar el año de la fe, en esta ocasión, nuestros titulares permanecerán en los templos parroquiales y conventuales en solemne celebración de besamanos y besapiés el próximo 5 de octubre. Acertadamente, desde un primer momento, se ha insistido en que tanto la exposición de arte suntuario como esta magna celebración de culto interno son complementarias entre sí, puesto que nuestros sagrados titulares y lo que representan, tanto en sus misterios pasionales como en su carácter letífico, han sido, son y serán los más importantes transmisores plásticos de la fe. Nuevamente viviremos, Dios mediante, estampas inéditas en todos los templos con sagradas imágenes de gloria y de pasión expuestas conjuntamente a la veneración de los fieles y con una misma finalidad. Destacará también la finalidad caritativa de la recaudación de esta celebración como testimonio del compromiso social de nuestras hermandades, motivo por el que jamás tendremos que avergonzarnos de ser como somos. Como dijo mi amigo y mi hermano pregonero, porque somos cofrades, porque queremos serlo. Para finalizar, es lógico hacer constar la generosidad con la que las hermandades han cedido sus enseres para la exposición de arte suntuario, así como el hecho de sumarse a la celebración del solemne besamanos y besapié magnum. Reiterar mi felicitación a don José Antonio Rodríguez Molina por la obra hoy presentada y reconocer el trabajo de la comisión organizadora junto con el Consejo de Hermandades y Cofradías, así como la colaboración del excelentísimo ayuntamiento para poder acoger la exposición en este centro de congresos y exposiciones en el que nos encontramos, así como a la organización del mismo. Auguro una respuesta masiva de cofrades, isleños y foráneos a estos actos. Por eso me atrevo a proponer que, al menos se estudie, la creación de una muestra permanente con la riqueza patrimonial que albergan nuestras hermandades, siguiendo el ejemplo de otras ciudades andaluzas y españolas, algo que sin duda será beneficioso tanto para nuestras corporaciones en particular como para la propia ciudad en su conjunto. Por mi parte, agradecer nuevamente mi designación como presentador, esperando tan solo haber colmado vuestras expectativas y que todos hayáis comprendido el significado de esta obra. Muchas gracias. Creo que soy yo, como presidente del Consejo, en nombre de la comisión organizadora de la exposición y en nombre del propio Consejo de Hermandades y de todas las cofradías de San Fernando, quien tiene que agradecerte a ti el que aceptaras el encargo de elaborar esta presentación en unas fechas más idóneas para el descanso veraniego que para estar preparando la presentación de un cartel. Así que muchísimas gracias. Si la exposición se ha concebido o pretende ser una exposición de carácter pedagógico y didáctico, no cabe duda que ya la propia presentación del cartel que acaba de hacer Juanma ha cumplido con esa finalidad. No, la verdad, ni yo mismo me había percibido tantísimos detalles en el cartel como los que acaba de comentar Juanma. Así que muchísimas gracias, vuelvo a felicitarte por tu presentación y quiero ofrecerte un recuerdo con una reproducción del cartel, pues para que lo tengas en presente. Muchísimas gracias. Yo... simplemente agradeceros a vosotros que hayáis tenido el detalle de contar conmigo cuando me llamó mi amigo Alfonso
mi padre Alfonso, yo a Alfonso no le puedo negar nada. También la verdad es que es un orgullo para mí que se me haya designado. Y nada, simplemente lo que he dicho al final de la presentación, que haya cumplido vuestras expectativas. Yo cuando vi el cartel me hice la composición de ideas en la cabeza y sinceramente os tengo que decir que fue el lunes cuando lo escribí todo. Estaba dándole vuelta a la cabeza, el lunes lo escribí todo y durante la semana he estado retocando los últimos detalles. Yo a mí me gusta observar las cosas, será por defecto profesional, y entonces quiero que todo el mundo comprenda lo que yo veo y transmitir lo que yo veo y que todos sintáis partícipes. Y también, perdonadme entre comillas, soy cofrade de Gloria y no me puedo olvidar tampoco de la parte que me toca. Y quiero que todas, por supuesto, el carácter sacramental, el carácter penitencial y el carácter de Gloria esté plasmado en este acto de presentación, y creo que también está plasmado en el cartel, o al menos yo he querido verlo de esa forma. Siempre tengo ese defecto visual, que lo veo desde otro prisma. Curiosamente, la propuesta de que fuese Juanma el presentador del cartel fue una propuesta mía hecha en el Rocío este verano. Felicitar al autor, ¿no?, del cartel, y a Juanma pues por su magnífica presentación, ¿eh?, porque ciertamente con esa exposición nos ha querido ya imbuir en el sentido de esta exposición, ¿no?, de un acto más, ¿no? Decía al finalizar el año cofrade, que este año hemos terminado un poquito tarde, que íbamos a comenzarlo muy tempranito. En este año viene la cosa así, ¿no? Porque el año de la fe no es un curso pastoral, ¿eh? El año de la fe terminará, como bien todos sabéis, la solemnidad de Cristo Rey, y durante todo este año el Consejo de Hermandades ha ido desarrollando a lo largo de todo el año distintos actos, no solamente visibles como la peregrinación que hicimos a la catedral para renovar nuestra fe con nuestro pastor, sino también formativos, ¿no? Estamos acostumbrados a visitar exposiciones de un carácter patrimonial, ¿no?, para ver la riqueza que el mundo de las hermandades, incluso hablamos de lo que aportan las hermandades al mundo y a la sociedad, incluso económicamente, ¿no? Cuántas veces hemos escuchado en tertulias pues todo lo que una hermandad al mundo laboral, ¿no?, aporta en cuanto a adoradores, tallistas, floristeros, en fin, toda esa historia, incluso lo que la Semana Santa o las hermandades aportan también al mundo de la hostelería, ¿no?, que todo eso, la riqueza, por decirlo de alguna forma, que el mundo de las hermandades vive. Pero estamos poco acostumbrados a hablar de lo verdaderamente esencial e importante de una hermandad o de las hermandades, que es la riqueza espiritual. Porque no podemos olvidar que las hermandades es iglesia y forma parte de la iglesia como una entidad más. Y su primera tarea es precisamente llevar a Cristo y presentar a Cristo o a María Santísima, ¿no?, según pues la devoción, ¿no?, que profesen. Pero ese es el único sentido que tiene una hermandad: sentirse miembro activo de la iglesia, y dentro de ese sentirse iglesia, realizar la misión que tenemos todos los cristianos, que no es ni más ni menos que evangelizar, con un carisma propio, del cual no nos tenemos que sentir, como bien nos ha dicho también Juanma, pues vergonzoso de ellos, ¿no?, pero sí comprometidos realmente en que las hermandades sean verdaderamente escuelas de una espiritualidad, de ese patrimonio espiritual que a lo largo de tantos siglos ha sido, o hemos sido herederos, ¿no?, de toda esta tradición, a través de los cultos, tanto internos, desde la formación, desde la espiritualidad. Por eso yo, al pleno de hermanos mayores, cuando les poníamos todos los actos del año de la fe, le hablaba de que esta exposición no se trata de una exposición patrimonial, aunque haya en el patrimonio, evidentemente. Se trataba de una exposición de forma que expresara de forma catequética
el sentido de lo que una hermandad quiere llevar a la calle, quiere expresar en la calle, que para muchos, incluso para muchos cofrades, hay que decirlo también, es desconocido. Él nos ha dicho también en su presentación que todo tiene un porqué y un sentido, y eso también lo tenemos que saber descubrir. Por eso hablábamos a la hora de exponer a los hermanos mayores que los criterios para estar en esa exposición del patrimonio escogido no se trataría precisamente el de la riqueza patrimonial o artística o esa belleza artística, porque para eso con quizá con una o dos hermandades nos hubiera bastado, ¿eh? Sino que los criterios eran otros, ¿eh? Era precisamente el querer manifestar, ¿no?, por la curiosidad o por otros motivos, ¿no?, el querer expresar. Y por eso la exposición no solamente estará centrada en esa explicación catequética de lo que supone una hermandad en la calle, sino que estará acompañada, como bien habéis visto en el programa que se ha presentado, de otra serie de actos que van a complementar. Es un todo, no podemos separarlo, ¿no? Por eso estará la conferencia del señor cardenal, ¿eh?, de Sevilla, Monseñor Amigo Vallejo, que ha tenido bien pues acompañarnos para explicarnos precisamente lo que el mundo de la religiosidad popular quiere aportar, ¿no?, al mundo de la fe. Y también estará con nosotros el delegado precisamente episcopal de patrimonio para hablarnos cómo el patrimonio tiene que estar al servicio también de la fe, este patrimonio religioso, ¿no? Y estará también algo muy característico para el mundo cofrade, como es la música, ¿no? Porque en la música y a través de la música también uno llega a alcanzar a Dios, ¿no? Es decir, la liturgia siempre ha ido acompañada de música para poder de alguna forma engrandecer, ¿no?, la celebración. Y por supuesto, lo que vamos a hacer como el besamano magno, que le han querido llamar, ¿no?, o titular, no está fuera de la exposición. Evidentemente sería una locura traer a todas las imágenes titulares a algún lugar para hacer algo así, ¿no? Y porque también evidentemente la hermandad vive su fe precisamente inserta en la parroquia donde tiene su sede canónica. Y el mayor aporte o la mayor aportación que una hermandad realiza precisamente es la veneración de sus titulares, ¿no? Llegar a Dios a través de, también de la veneración de sus titulares. Por eso de ahí queríamos coger, ¿no?, de alguna forma estuvieran representadas todas las hermandades y lo que aportan de una manera especial el culto, ¿no?, a través de las imágenes. Ya el Papa Francisco en la ceremonia, en la celebración que tuvo con todas las hermandades con motivo del Año de la Fe, nos recordaba eso precisamente, esa riqueza que tiene el mundo de las hermandades y cofradías, pero que tenemos que purificar, que tenemos que de alguna manera hacer valer en ese sentido espiritual y de vida de fe, que es lo que mueve a cada uno de nosotros. A mí tan solo me queda pues agradecer también, por supuesto, al Ayuntamiento de San Fernando, al Santísimo Ayuntamiento, a través de la Delegación de Presidencia y de la Delegación de Cultura, pues la disponibilidad que han tenido con el Consejo de Hermandades para poder hacer realidad esta exposición. A los miembros de la comisión, porque me consta de su celo, me consta de su trabajo, de su dedicación también altruista y de su servicio para la hora de organizar todo este tinglado, ¿no? Especialmente a Javier, que no está hoy con nosotros por motivos laborales, pero que desde la distancia y a través de los medios sociales, ¿no?, hoy que nos permiten una comunicación directa, pues organiza, realiza y está como si estuviera aquí presente con nosotros, ¿no? Y agradecer, por supuesto, también al autor, como decía anteriormente, a Juanma por haber aceptado, me apuntaré eso de que no me puede decir que no a nada. y bueno, pues sencillamente también, por supuesto, todo esto no se podría hacer sin las hermandades, ¿no? Es decir, el sentido de todo esto es precisamente engrandecer el mundo cofrade isleño, ¿eh? A nadie le puede pasar por alto
evidentemente que esta exposición pues evidentemente va a ser un escaparate también para la provincia y para gente de fuera de la provincia que se acercarán esos días entre nosotros y que evidentemente le vamos a mostrar pues lo que somos y de forma sencilla también pues lo que pretendemos ser, ¿no? Que es algo más que meramente, como nos decía, ir al son de un tambor, sino que lo que queremos verdaderamente es expresar nuestra fe en Jesucristo y manifestarla y testimoniarla tal y como se nos ha expuesto en esta presentación. Pero evidentemente yo también he de agradecer la acogida que ha tenido todos estos actos, o sea, no solamente estos, sino todos estos actos por parte del Pleno de Hermanos Mayores, y evidentemente también agradecer su colaboración y su disponibilidad en todo para lo que la comisión le ha requerido, en definitiva, pues su servicio y su colaboración. Así que muchas gracias y espero que esta exposición pues sirva también para que en esos días nos sintamos de alguna forma orgullosos de nuestra riqueza, de nuestra riqueza espiritual y de nuestra profundidad en la vida de la fe, que es lo que debe de caracterizar a la vida del cofrade o del cristiano cofrade. Muchas gracias. A continuación, pedimos al señor primer teniente de alcalde, don Francisco Romero Herrero, que proceda a la clausura del acto. Pues muy buenas noches ya, muchas gracias, arcipreste, Dani, compañero, presidente del Consejo, Manolo, y presentador de este cartel. Pues redundar en las felicitaciones. Yo descubrí personalmente la obra de José Antonio con ocasión de la Magna, el cartel de la Magna, que se presentó creo que allí en el Colegio San José, si no me falla la memoria. Y bueno, la verdad es que bueno, más que acertada la elección por parte del Consejo y de la Comisión, ¿no? También veo que el Rocío está dando mucho de sí, le iluminó a Manolo, que se nos está volviendo muy rociero, y en la elección de Juanma, que también ha sido pues más que acertada. Bueno, yo creo que lo que nos une aquí, a todos los que estamos, ¿no?, es el cemento, ¿no?, el elemento que nos une, que nos vincula, pues cada uno es de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, en términos de titulares, es la fe que nos ayuda, ¿no?, y que nos ayuda a seguir adelante en tiempos complicados. Y que, bueno, hoy más que nunca, pues tenemos que sentirnos orgullosos de proclamarlo, ¿no? Y está bien que este año de la fe salga a la calle, y que también las hermandades y toda la labor que realizan, que no se quede en el escaparate simple de una procesión, sino todo lo que hay detrás de una hermandad también se muestre, ¿eh? Se muestre. Y también me parece muy acertada lo que ha comentado Alfonso, de que la exposición sea más de lo intangible que de lo tangible. Lo tangible es muy obvio, pero lo que hay, lo intangible, lo que hay detrás, lo que reconforta espiritualmente a todos y a cada uno de los que nos consideramos miembros, hermanos de la familia cristiana, pues eso está bien que lo proclamemos públicamente. Con este acto se da inicio a ese programa que se ha elaborado por parte del Consejo, por parte del Arciprestazgo, la que el Ayuntamiento, pues, como no podía ser de otra manera, este Ayuntamiento pues colabora y colabora firmemente. Y bueno, tenemos por delante pues diversidad de propuestas, pero todas con el mismo fin, ¿no?, que lo ha explicado perfectamente a Alfonso: proclamar nuestra fe y sentirnos orgullosos de ser cristianos. Así que muchas gracias y nos vamos viendo. Hasta la próxima.